y señores, regresé, así lo ven, casi en contra de todo el mundo que me decía en Argentina y Chile, pero vas a volver, tú estás loco, Briseño, no te entiendo. Vengo de países donde el fútbol y la discusión política se confunden, donde uno ve fútbol total y no se extrañaría que de repente aparezca el gordo Lanata dando también su opinión. Uno de los retos más grandes cuando se es venezolano y se viaja al sur es explicarles cosas como el béisbol. Pues no entienden cómo Colombia, por ejemplo, que está al lado de nosotros, ha llegado lejos en el fútbol y nosotros, bueno, nosotros tenemos a Deina, coño, ya va, tenemos a Deina. Es interesante este ejercicio, pues en ese momento es en que te das cuenta de todo lo que has aprendido por fuerza de costumbre, de crecer viendo pelota y que en realidad no parece tener ningún sentido. Me pasó en Buenos Aires cuando un argentino me pidió que le explicara las reglas del juego del béisbol. Le extrañaba que el juego no se acabara nunca, que los jugadores pasan más tiempo sin hacer nada que haciendo algo, o no sé qué es lo que hacen cuando se ponen así, no lo sé. Que se toquen el culo, eso lo tenía loco al argentino. O sea, que se podía pasar un juego en el que solo trabajara el pitcher. A medida que yo trataba de explicarle, me daba cuenta que solo sé las reglas del béisbol, pero no tengo muy claro el porqué de las reglas. Es un poco como el matrimonio, ahora que lo vengo a ver, es verdad, es como el matrimonio. Luego, en Chile, me tocó un reto pedagógico distinto. Tuve que tratar de explicarle a una persona de un país con una inflación de 2,3% el año completo pasado, que nosotros tenemos un 3% de inflación diario. Tuve que explicar también que no hay luz, ni agua, ni gas en cantidades estables en un país lleno de ríos, petróleo y gas en cantidades borbotones. Que los billetes se venden por encima de su precio, como si cada billete de 100 fuera una edición de un cómic de colección. Que tiene cierto sentido, porque de tanto imprimir caras de Bolívar, ya Simón Bolívar es como un X-Men, de verdad. Me pidieron que les explicara cómo es lo de que se eligió una asamblea, pero no se respeta. Y por qué todos nuestros médicos están yéndose a Chile a trabajar en el sector público y privado. A medida que trataba de explicar esto y esto y esto y esto, me sentí de nuevo como con el argentino. De hecho, cuando tuve que explicarle la oposición de mi país, le dije al chileno, coño, hermano, hubiera sido más fácil que me hubieras preguntado las reglas del béisbol. Hasta la próxima semana y recuerden, Dios no hace las cosas, tú las haces y él se ríe. Si quieres disfrutar todo este programa, baja la aplicación, regístrate gratis y disfruta de todo nuestro contenido. Vivo Play realmente te conecta.